presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, me encanta volver a verle. Alcalde de Estepona, José María García. Presidente de GAT Inversiones, Rosa Grobaro, bienvenido. También tenemos por aquí más el expresidente del Gobierno, José María Aznar, que han visto por ahí. La presidenta también del Consejo de Estado, doña Carmen Calvo. Bueno, veo aquí consejeros también de Economía y Hacienda, de Presidencia. También la subdelegada del Gobierno en Málaga, bienvenidos. Bueno, en general, bienvenidos a todos los representantes del mundo institucional y empresarial que están presentes. Bienvenidos y muy buenas tardes. Celebramos una cita y una fecha redonda, los 20 años de GAT Inversiones, una compañía con alma andaluza y visión global que destaca por su carácter emprendedor y de desarrollo de proyectos en distintos sectores, siempre a la vanguardia y con una clara apuesta por la tecnología y la innovación. En esta importante celebración, lo acabamos de ver, se ha inaugurado de forma oficial en Laguna Beach, 13.000 metros cuadrados junto al mar. No me dirán, un enclave perfecto, privilegiado y maravilloso donde disfrutar de experiencias gastronómicas y de ocio y donde ahí se une belleza, innovación y sostenibilidad. Estamos, si me lo permiten, como buena malagueña, en el mejor lugar del mundo, en la Costa del Sol, en Estepona. Así que sin más, cedo la palabra al alcalde de Estepona, José María García. Un aplauso. Muy buenas tardes y bienvenidos, tal como nos ha dicho la persona que conduce el acto, a uno de los complejos turísticos más bonitos, más interesantes, más lujosos, más agradables del sur de España. Sin duda que lo es, en este entorno entre el mar y la sierra, entre la sierra y el mar, que estoy observando que la estructura arquitectónica, no voy a pedir que giréis las cabezas, ¿no?, pero estoy mirando la arquitectura y a mí me recuerda claramente a la ondulación de las olas del mar, como me recuerda a la ondulación que hace nuestro perfil de Sierra Bermeja. De manera que quien ha tenido el talento de utilizar este concepto, pues le felicito especialmente. Bueno, pues bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, hoy es un día importante, importantísimo, querido presidente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este acto, que es un día muy, muy importante para nuestra ciudad. Laguna Beach siempre fue un emblema de nuestro desarrollo turístico, siempre fue el lugar más importante, pero hoy sin duda ha dado un salto de calidad, como todos estamos comprobando y como vamos a comprobar. Se trata este complejo de 13.000 metros, como nos ha dicho al principio en esta introducción. Se trata de una concesión administrativa donde el ayuntamiento ha hecho todo el esfuerzo necesario en cooperación con GAT para que después del infortunio de aquel incendio que hubo hace varios años, pues haya podido hacer un proceso de recuperación física del lugar, también de recuperación jurídica, y todo esto se ha hecho de común acuerdo. Solamente puedo deciros que estamos muy orgullosos del grupo que patrocina, que pilota este proyecto, muy felices de que haya mucha gente trabajando también en este complejo, la gran mayoría, tanto de trabajadores como de proveedores, son de la zona, y sobre todo estoy deseando que lo paséis esta noche maravillosamente bien. Presidente, muchísimas gracias. Rosauro, enhorabuena por el proyecto. Bienvenido a todos. Gracias. Muchísimas gracias, alcalde de Estepona, orgullosísimo, como no, de Laguna Beach. Ahora sí, con este 20 aniversario de GAT Inversiones, cedemos la palabra al presidente de GAT Inversiones, Rosauro Baro. Un aplauso. Buenas noches, presidente de la Junta de Andalucía, presidente Aznar, presidenta del Consejo de Estado, consejero de Presidencia, consejero de Economía y Hacienda, de Hacienda, delegada del Gobierno, alcalde de Estepona, alcaldesa de Marbella, amigos todos. Es un privilegio poder estar hoy aquí con vosotros para celebrar un hito que nos hace una especial ilusión, que nosotros, que el vigésimo aniversario de nuestra empresa, de GAT. Fue allá por 2004... cuando este que hoy os habla, que hasta ese entonces pues tenía diversas incursiones en el terreno empresarial, decide formar un grupo para nuestras inversiones. Con este espíritu creamos GAT, con el objetivo de centrar nuestro camino empresarial y tener claro hacia dónde teníamos que ir. Ese inicio siempre fue de la mano de mi querido Pablo Ferre, al que hoy quiero agradecer que compartiera conmigo ese ADN emprendedor y ese espíritu aventurero.
y, cómo no, a Gonzalo Madariaga, que tuvo el valor de apostar por nosotros. Jóvenes y noveles en el mundo empresarial, desde la humildad, nunca nos pusimos límites ni fronteras, pues como dijo Ortega y Gasset, solo es posible avanzar cuando se mira lejos, solo cabe progresar cuando se piensa en grande. Fueron unos primeros años de esfuerzo, dedicación y rápido crecimiento, que no habrían sido posibles sin el compromiso y el talento de otros tantos compañeros de viaje que tuvimos en aquellos inicios, y a los que recuerdo hoy también: el siempre añorado Alberto Yarte, a Gonzalo Guillén, a los Contreras, a Pedro Serraima y, por supuesto, a Javier Hidalgo. Gracias, Pepe Hidalgo, que creo estás por aquí, por acompañarnos hoy. Nacimos con una clara visión emprendedora y desde entonces hemos enfrentado innumerables desafíos, donde hemos disfrutado de algunos éxitos y donde hemos conocido también algunos fracasos, de los que hemos aprendido y de los que nunca renegaremos. Uno de los desafíos lo encontramos hoy delante de nosotros. Este complejo que hoy estamos inaugurando, hace 4 años sufrió el revés de las llamas y en apenas unos minutos quedó completamente reducido a cenizas. Ese día empezamos a creer en recuperar lo que habíamos perdido y solo teníamos en mente levantarnos y reconstruir lo que hoy podemos contemplar. Gracias, alcalde, y gracias Juan y Elías por ayudarnos a desfallecer en el intento. La historia de Laguna puede ser perfectamente una metáfora de lo que es la historia de una empresa de 20 años de recorrido como GATT. Nos hemos enfrentado a tiempos difíciles, hemos salido fortalecidos de cada experiencia, la perseverancia y la dedicación han sido claves para llegar hasta hoy. Y si hemos ido adivinando el camino y hemos sido capaces de ver más lejos, es porque hemos ido subidos en hombros de gigantes. Gigantes como José María Álvarez Payete. Gracias, José María, por compartir con nosotros tus valores y regalarnos siempre los mejores consejos. Como decía, en ese camino hemos ido a hombros de gigantes, como él o como Federico Linares. Gracias, Fede, por contagiarnos tu alegría y tu pasión en todo lo que haces. Y nuestro día a día no solo se mide en términos de crecimiento financiero, sino sobre todo en el impacto que tenemos en nuestras comunidades. Nos enorgullece ser una empresa que no solo busca la rentabilidad, sino que también se esfuerza por hacer del mundo que nos rodea un lugar mejor, como lo que demuestra nuestro firme compromiso con la Fundación Alalá y su obra de integración social a través de la educación de niños y niñas en los barrios más desfavorecidos. Aprovecho para agradecer a Blanca Parejo y a todo su equipo el enorme trabajo que realizan con la máxima dedicación y ternura. Gracias por todo, Blanca. Pero este aniversario no es solo un repaso al pasado, es principalmente una mirada ilusionante al futuro. Un futuro en el que tenemos la suerte de ir acompañados de alguien de la sabiduría y la experiencia de José María Pacheco. José María y su enorme visión empresarial nos ayuda diariamente a seguir enfrentándonos a nuestros retos con la misma determinación y espíritu de innovación que nos han traído hasta aquí. Gracias, José María, por ser como eres en la empresa, pero sobre todo por ser como eres en la vida. Seguiremos apostando, como no podía ser de otra manera, por Andalucía. Pues aunque GATT sea una empresa global, como se ha dicho, nuestro corazón y nuestra alma son andaluzas. Querido presidente, como andaluz, gracias por estos 5 años donde has dado un ejemplo de gestión desde la estabilidad y la moderación, que han hecho Andalucía una comunidad moderna, que genera confianza y en la que los andaluces estamos orgullosos de volver a ser lo que fuimos. Un referente para España y para Europa. Gracias, presidente. Continuaremos evolucionando, adaptándonos a un mundo en constante cambio, pero lo más importante es que seguiremos fieles a nuestros valores fundamentales: integridad, excelencia y responsabilidad. Hoy soñamos que esto es solo el comienzo. Tenemos muchos retos por delante, muchas metas por alcanzar y mucho por aprender también. Pero sabemos que con el espíritu de trabajo en equipo que nos ha llevado hasta aquí, podremos llegar aún más lejos. Y como le oí una vez al presidente Aznar, muchas gracias por todo, presidente. Cuando vayas avanzando, procura que cada vez veas más gente acompañándote. A nosotros nos acompañan nuestros socios: Miguel Gallego, Fernando Nicolás, Gonzalo, Rafa, Óscar, José Luis, Iván, Miguel, Antonio, Javier Goyeneche, también nuestro equipo: Enrique, Pablo, Bego, Juan Carlos, Luis, Mónica, Trudy, Peter, Genaro, Rocío, Pilar, nuestros amigos y colaboradores, a los que sentimos muy cerca: Pedro, Luismi, Alberto, José Ramón, Javieres, general, Carmen, Cookie, Alfredo, Carlos, Alonso, Gonzalo, Lucía, Chema, y por supuesto también nos acompañan nuestra familia.
Gracias especialmente a Anuka y a Maya por estar siempre, tanto cuando nos caemos y nos ayudáis a levantarnos, como cuando las cosas van bien y no permitís que nos elevemos demasiado y nos mantenéis con los pies bien pegados al suelo. Muchas gracias a las dos. Hace poco leí un relato donde un personaje... le preguntaba a otro: ¿qué es más importante, el viaje o el destino? Y el otro le respondió: lo más importante es la compañía. Afirmación con la que no podemos estar más de acuerdo. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Muchas gracias por ser nuestra compañía. Buenas noches. Bueno, Belén, muchas gracias por hablar de Andalucía con acento andaluz, como deben ser las cosas en nuestra tierra. Y qué bonito vídeo, querido. Qué bonito vídeo, Rosauro, porque demuestra lo que es vuestra compañía, lo que es vuestra empresa, la ilusión, la pasión que ponéis en todo lo que hacéis. ¡Qué gran pantalla para el domingo, para ver el fútbol! Porque el fútbol, estaba diciendo el alcalde, esto hay que utilizarlo para el domingo, ¿eh? Domingo no puede pasar otra cosa que ganemos a los ingleses. Y de paso que nos devuelvan Gibraltar. Y ya lo arreglamos todo, lo arreglamos todos a una. Bueno. Muy buenas tardes. Es de rigor hacer una serie de saludos, somos muy pesados los saludos, pero es una cortesía institucional que a la que no debo faltar y no voy a faltar. Empezando saludando por el quien ha sido presidente del gobierno durante 8 años en España, ni más ni menos, que ha sido el presidente José María Aznar, que nos acompaña en el día de hoy, al cual saludo como siempre con máxima cordialidad y gratitud por los servicios que siempre ha prestado a nuestro país. Al presidente de GAT Inversores, a Rosauro, querido Rosauro, y al consejero de GAD Inversores, José María Pacheco, y socio también, medalla de Andalucía, por cierto. Quiero daros la gracia y quiero daros la enhorabuena por lo mucho, bueno y bien que habéis hecho a lo largo y ancho de toda España, pero de manera muy especial al sur de España, en Andalucía. Gracias, después hablaré más de ello, pero gracias por vuestra contribución también a nuestro progreso y a nuestro bienestar. Me van a permitir que salude al alcalde de Estepona, a José María García Urbano, que es un gran alcalde, yo diría un pedazo de alcalde, transformando esta ciudad como pocas se ha transformado a lo largo y ancho de todo el Mediterráneo, en toda Europa y en toda España. Gracias, José María, y a tu equipo que está aquí, por el esfuerzo, por la visión, por la determinación que tienes en hacer avanzar esta ciudad. Quiero saludar también cordialmente a la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, que nos acompaña en el día de hoy, y a la que agradezco, como siempre, su presencia, y siempre es un placer coincidir. Al consejero de la presidencia, no voy a seguir todas las letras que le sigue, porque tiene un título que parece un menú, interior, diálogo social, que a lo mejor se queda más acortado. Ya veremos. A la consejera de Hacienda y Fondos Europeos, que está con nosotros, a Carolina, a diputados, senadores, no me voy a extender, delegada del gobierno, por supuesto, nuestra querida Patricia, alcalde de otros municipios, representante de empresas, medios de comunicación, en fin, muy largo. Bueno, muchas gracias a todos por invitarme a compartir momentos que son especialmente importantes para vosotros. Importantes para ustedes por mucha razón, porque no todos los días se cumplen 20 años, ya nos gustaría, algunos cumplir 20 años, pero 20 años en el aniversario del Grupo GAT son años de esfuerzo, son años de emprendimiento, son años que son dignos de celebrar. Y además coincide con esta inauguración del renacido Laguna. Y digo renacido porque ha precisamente renacido. Es emocionante, y tengo que decirlo porque yo lo he visto en persona, ver en pie este magnífico complejo casi 4 años después de ser arrasado por el fuego. Todavía en las palmeras se puede ver los rastros de ese pavoroso incendio que en escasos minutos hizo desaparecer toda esta impresionante obra. Y quiero agradecer también a todos los que ayudaron. Está aquí Elías Bendodo, que también me echó una mano junto con Antonio y junto con otras personas en otras instituciones para que también esto pudiera salir adelante. Y esto se ha hecho además con un nuevo ímpetu, un diseño innovador inspirado en el patrimonio natural de esta gran provincia que es Málaga. Toda una declaración de intenciones de la apuesta de GAT por nuestra tierra. Y enhorabuena por el resultado, ya habéis visto la foto, venía en el coche viendo un poco la foto, cómo había quedado, pero no tiene nada que ver con la realidad. Y además estoy seguro de que va a ser un éxito completo. Sé que han dedicado inversión,
mucha inversión. Estamos hablando de 25 millones de euros de inversión. Aquí cuando se habla de turismo de calidad, tenemos que empezar por apostar por la calidad. Y esto es apostar por la calidad. También esfuerzo e ilusión de todo un equipo que han puesto para ponerlo adelante, para convertirlo en un complejo de ocio y turismo sostenible, de calidad y de vanguardia. Probablemente Laguna Beach sea de los mejores complejos que hay en toda España. Y lo puedo decir sin temor a equivocarme. No he dicho la Costa del Sol, ni he dicho la Andalucía para no meterme en lío, pero toda España seguro que sí acierto. Bueno, el grupo Atento Inversiones es un ejemplo de visión y desarrollo empresarial. En estos 20 años de vida, he estado leyendo, han emprendido todo tipo de aventuras empresariales. Negocios que han sido disruptivos completamente, novedosos, rompiendo inercia para aspirar precisamente al liderazgo, que es lo que a mí me gusta de las grandes empresas y empresas con alma andaluza. Y me alegro que hayan confiado en Andalucía en muchos de sus proyectos, porque donde invierten yo he visto que conseguís una cosa: provocáis actividad, provocáis oportunidades y provocáis empleo. Cuando esté en pleno rendimiento, este complejo dará empleo a 1000 personas. Simplemente para que nos hagamos una idea y una dimensión de lo que supone el turismo de calidad en Andalucía y en España. Y ahora que hablamos del turismo, me van a permitir que haga dos reflexiones. La primera, últimamente hay como unas sensaciones que a veces yo no logro todavía determinar, de colocar al turismo como el culpable o el responsable de muchos de los males que se pueden tener en algún momento y en la sociedad. Yo quiero reivindicar de aquí toda la industria turística. La industria turística vive un momento, evidentemente, de reflexión sobre el modelo que tenemos y hacia dónde tenemos que ir. Y eso lo tenemos claro en Andalucía. Queremos un modelo de calidad donde genere más empleo de calidad, más progreso, más bienestar, donde haya generemos más renta en esa cadena de valor de la industria turística. Pero además, el turismo es un enorme motor socioeconómico, uno de los grandes motores nacionales. En Andalucía, uno de cada cuatro familias vive del turismo. Tiene un impacto de 26.000 millones de euros. Quiero que esto se sepa cuando se habla con desdén de esta industria. Y el punto de equilibrio está en hacer que estas cifras, que son importantes para el desarrollo de Andalucía y de toda España, sean compatibles con un turismo que tiene que ser sostenible, que tiene que ser de calidad y que tiene que estar desestacionalizado. Ese es el modelo. El modelo que nosotros estamos trabajando en Andalucía, que empieza a dar su fruto, y voy a decir a los medios de comunicación que antes me preguntaba, tres cifras. En 2023 hemos registrado la cifra más baja de estacionalidad prácticamente de las últimas dos décadas. En 2023 hemos registrado y hemos cumplido las previsiones, y este puede ser un verano histórico si no hay ningún tipo de incidencia de otros ámbitos, ¿no? Histórico en cuanto a los ingresos y el empleo, que van a crecer más que el número de viajeros, y eso es algo que no es usual en el turismo. Andalucía podría aumentar casi un 5% los ingresos por turismo, con un aumento de un 2% de visitantes. Significa que tendremos 475.000 ocupados, casi medio millón de personas ocupados a lo largo de este verano. Y le doy un dato revelador de la provincia de Málaga. Las pernoctaciones de enero a mayo han crecido un 11%, muy por encima de las previsiones que se habían hecho para julio y agosto, con lo cual, si no hubiera ninguna circunstancia externa, probablemente batiremos un nuevo récord en Andalucía, que no es de visitante. Eso ya no nos tiene que obsesionar. Si somos 33 en 32, no queremos cantidad, queremos calidad en el turismo. Estas son cosas que tenemos que trabajar para que este sea un sector competitivo y en el que podamos trabajar. Y últimamente, la segunda reflexión que hago, y con esto concluyo porque sé que hoy es un día muy fresquito, de los más fresquitos. No es habitual en la Costa del Sol que tengamos estas temperaturas, pero cuando nos acompaña el Terral, pues lógicamente tenemos temperatura más elevada. Pero he oído últimamente que dice: ¿cuánta suerte que Andalucía está de moda? Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. No sé, Andalucía no está de moda porque las modas pasan, y Andalucía no va a pasar, ni va a pasar este dinamismo económico, este empuje a lo largo de los próximos meses. Respondo lo mismo que dirán ustedes cuando sus proyectos van bien: más que suerte es trabajo, es compromiso, es determinación, es estabilidad política, es seguridad jurídica, es tener una hoja de ruta trazada y cumplir los hitos de esa hoja de ruta. Andalucía evidentemente es más atractiva,
gana liderazgo porque hay una sociedad dinámica. Los gobiernos no hacen nada si la sociedad no empuja. Y aquí hay una sociedad que quiere y sueña con empujar. Y de luego creando un clima que anime a la inversión. Por eso somos diferentes, porque tenemos más rigor. Y voy a dar una serie de datos, porque si no, mi consejera de Economía después me da una chapa terrible, porque dice, oye, tú cuenta también nuestro libro. Cuatro o cinco datos, porque hay inversores aquí presentes de por qué cuando las cosas se hacen con una hoja de ruta empieza a dar su fruto con seriedad y rigor. Andalucía tiene hoy la tasa de paro más baja desde el año 2008. Sumamos 350.000 personas más que tienen empleo que hace tan solo 5 años no lo tenían. Somos la comunidad autónoma con más trabajadores autónomos superando a Cataluña y empezando con un espíritu emprendedor en muchos rincones del interior de Andalucía que no existía antes. Somos la segunda comunidad autónoma con más empresas activas, superando a la Comunidad Autónoma de Madrid, que como saben es la locomotora económica de España. El mayor nivel de confianza empresarial que ha existido desde que hay registro histórico se está dando ahora en Andalucía. El mejor quinquenio exportador de la historia de Andalucía. Hemos exportado en 5 años, casualmente coincidiendo con mi presidencia, no creo que tenga nada que ver, pero solamente quiero citar eso por, en fin, no busco nada más. Coincidiendo con este nuevo gobierno, 175.000 millones de euros, consolidando como una de las grandes potencias exportadoras, muy por encima de comunidades como País Vasco, Comunidad Valenciana, y disputando liderazgo con Cataluña y Madrid. En estos 5 años la inversión extranjera sube en Andalucía un 87%, mientras que el resto de España ha caído. Otro dato que es muy importante. Y un dato que ha salido hoy. Andalucía, estaba viendo el mes de junio, Andalucía es la comunidad donde más nuevas empresas se inscribieron a la Seguridad Social en este pasado mes. Señoras, señores, no por nada, pero vamos razonablemente bien. Vamos razonablemente bien si todos hacemos lo que debemos hacer. Pero bueno, concluyo ya, nos queda mucho por hacer, hoy estamos en un cumpleaños, nos queda mucho por hacer, no podemos caer en la autocomplacencia. Esto no tiene nada que ver con Juanma Moreno ni con los consejeros, tiene que ver con el impulso de una sociedad, con el sueño de una sociedad que cree que puede liderar España, que se cree de verdad que Andalucía tiene que jugar un papel distinto y destacado en los próximos años, y estoy conseguido que gracias a empresas como GATT lo vamos a conseguir. Estamos en un cumpleaños, Rosauro, José María, se acaban los parlamentos, decían, lo celebramos, qué mejor que celebrarlo, ¿no? Así que feliz cumpleaños en estos 20 años, que dentro de 20 años podráis seguir viniendo por aquí, y que con mucho éxito, que dentro de 20 años yo siga de presidente, que será una buena noticia. Oh, no aspiro a eso, no aspiro a eso. Pero que estemos todos como estamos ahora, que os veo a todos, exuberante de belleza, y especialmente ellas, exuberante de belleza y de felicidad. Pasen todos ustedes una buena jornada, un feliz cumpleaños y disfruten de esta maravilla que se llama Andalucía, Costa del Sol, Estepona. Gracias a todos y enhorabuena. Muchísimas gracias, presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por esos datos que nos encantan los periodistas. Siguiendo con la terminología del fútbol, como jugamos en casa, quiero añadir solamente que estos girasoles son del diseñador malagueño Jesús Segado, y me decía, llévalo para la celebración, porque en la cultura china los girasoles simbolizan larga vida y mucha suerte. Así que eso es lo que le deseamos a Laguna Beach y, como no, a GATT Inversiones para seguir sumando más celebraciones. Felicidades, muchísimas gracias, y ahora toca disfrutar de este entorno privilegiado y de la buena compañía.